Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports. Yo soy Chad y esta vez tenemos buenos partidos con mucha emoción. El primero, el gol. Gol de Chad Milostovia, ni la bienvenida teníamos. Y Milos acomoda la pelota, la pone en el poste, la intentan sacar, pero Nanay estaba muy atento al balón. Chad Milos y mete el primero a escasos 3 segundos de juego. La que se viene, muchachos, la que se viene. Si así empezamos, se va a poner sabroso, se va a poner sabrosón. Defendiendo los colores naranjas está Milos. También se encuentra el amigo King y el otro sujetín que está atrás de nosotros. Ahí está Milos, otra vez puede ser, ahí está, fuera. Edgas, el que se encargaba de sacar esa pelota. Forever Young va. También Youngstone, ahí está el tiro. The Holy Ghost la lleva. ¡Oh! Se veía buena para meter el centro, pero ninguno de los dos pudo. Y ahí va Milos, mete el taponazo, el balón se eleva. Esta puede ser peligrosa, puede ser peligrosa. Milos no la alcanza. ¿Dónde estaban sus compañeros? Ahí están, ahí están. Ahí hubo un verdadero desastre en el área azul. Todos intentaban, todos ponían, pero nada, nada. Ahí está haciendo una buena paradiña. Holy Ghost. Milos empieza con la pelota. Youngstone cubre, Milos no alcanzó. Hubo un caballazo ahí por parte del jugador Forever Young. Ahora todos intentan sacar esa pelota del área azul. Y ahí van Milos, saca. No, bueno, un poquito machucada la pelota, pero sí alcanzó a hacer su cometido de sacar ese balón del área. Ahí está, desde arriba Edka saca esa pelota. Ahí la pone, esta puede ser para Milos. El remate. Gol. Gol de Chad Milos, que vio la oportunidad en ese rebote que hizo King. La pone, se levanta, le pega de forma muy, un poquito inconveniente, pero la acomodó ahí en donde importa, al fondo de la red. 2-0, naranjas adelante. El equipo azul, bueno, podemos decir eso de ambos equipos, están un poquito desastroso todo. Y están intentando por la pelota, pero... ¡Uy! Milos ahí mete una tocadilla nada más para interrumpir la trayectoria del balón. Les decía que los equipos están un poquito desorganizados. Cada quien busca cada pelota. Todos están buscando cada pelota y no hay plática de parte del equipo. Necesitan meterse más, comunicarse, mandar la pelota, meter centros, atacar juntos, defender juntos también. Y ahí están todos, Milos sacando la pelota. ¿Sus compañeros ya se murieron o qué demonios? Ah, están acá atrás. No, pues también ahí, muchachos, no se preocupen. Aquí tenemos controlado todo. Y ahí está el tiro, Edka la saca. Puede ser peligrosa, nada. Ahí está el tiro, Holy Ghost. Gol de King Kong, que es el que se encargó solamente de empujar la pelota. El gol prácticamente es de Holy Ghost, pero dijo, yo quiero hacerme famoso. Ahí les va King Koenig. Es el que mete el tercero para los Orange Azules. Esto pinta para que estos muchachos se retiren y se vayan con la cola entre las patas. Puede ser de Milos. Ahí está. ¡Oh, Edka! Edka en el fondo sacando un balón importante. Pudo ser el cuarto y definitivo para que este partido terminara. Pero ahí están otra vez. Los Azules no pierden. No pierden la esperanza. Forever Young hace un rematito ahí que se fue muy lento. Pero la defensa estaba totalmente al pendiente de ese balón. Ahí está Milos de nuevo. Milos metiendo un toquecito bonito, bonito. ¡Edka en el fondo! Edka salvando a su equipo. Si no fuera por Edka, esto ya llevaríamos como 47,000 goles en los naranjas. Que por cierto, los compañeros están ahí haciéndola bien en la portería. Dicen, de aquí no pasa nadie. Ya vimos que hay ataque. No necesitan atacar todos. Con unos cuantos que vayan al ataque tenemos. Ahí está el tiro de Edka. Edka, el jugador más movido de parte de los azules. Es el que merece más. Pero no le está yendo bien. No le está yendo bien. Parece que está jugando solo. Pero ahí está. 3-0. Bueno, los azules empiezan a tener un poquito más de idea, ¿eh? Ya empiezan a mover más la pelota. Y ahí está, pero la tiene King. La lleva Holy Ghost. Holy Ghost va por la izquierda, mete el centrito. Edka pasa de largo, puede ser. Milos se levanta. Nada, Forever Young saca esa pelota y ahora la conduce por la banda derecha. La mete el centro, esta puede ser peligrosa. Edka, viene Edka, ¡gol!
Ya decíamos que era el único que estaba jugando de parte de los azules, pero Forever Young dice, espérame tantito, que yo también estoy aquí. Y le meto un pasecillo a Edka para que se haga famoso. Aunque vayamos perdiendo, pues ni modo, dice, ay, se debe de continuar jugando. 1:13 para que termine este partido 3-1. No sé si será suficiente tiempo para los azules, pero lo van a intentar. Holy Ghost mete un buen centro. Holy Ghost la arma, el solito la tiene, pudo ser. ¡Ahí está! Milos mete un toquecillo bastante malo, bastante desviado, que ni siquiera su compañero pudo corregir. Ahora Edka la lleva. Edka, el jugador del partido, al menos para el equipo azul, mete un buen tiro. Esta puede ser. ¡Gol de Forever Young! Están haciendo una buena mancuerna entre Edka y Forever Young. Edka le regresa al favor, dice a este famoso papi, fírmala, Forever Young, fírmala. Y la metió al fondo, 44 segundos, y un solo gol lo separa. Esto puede ser un gran cierre de partido. Por ahí va Milos. Milos no lo va a permitir, demonios. A ver si sus compañeros también entran en ese mood. Ahí va Milos. El que peleaba. ¡Boom! Explosión de Locke Johnston. Y ahí está. ¡Otra vez puede ser! ¡Gol! Forever Young hace el gol del empate a 30 segundos del final. ¡Qué buena jugada de parte de Locke Johnston! Destruyendo a Milos, que era el único que iba por la pelota. Mete un centro y Forever Young se hizo famoso, como lo dijo Edka. Y ahí está el gol del empate. Esta puede ser. ¡Nada! Quedó cerca. Milos ya no pudo recomponer su camino. Y ahora los naranjas están en problemas. Hablábamos de que los azules probablemente se iban a retirar. Pero ¿cuál? Dijeron, aquí estamos más presentes que nunca. Y se viene la jugada muy parecida a la anterior. ¡Déjamela, papi! ¡Demonios! Milos se fue derechito. Y esta puede ser peligrosa. Última del partido. ¡El remate! Edka otra vez la deja peligrosa, Milos. ¡Fuera! Y sigue la pelota y ahí se acabó. Vamos a tiempo añadido, tiempo extra. El primero que anote gana. ¡Qué gran partido, muchachos! ¡Qué gran partido! Pensábamos que esto iba a ser pan comido para los Orange, que están intentando todos. ¡Otra vez! ¡Ahí viene el tiro! Nada, los azules por poquito la firmaban. Por poquito firmaban esta victoria para los azules, pero no. Vienen los naranjas, viene sacando King. Holy Ghost se acordó que también se tenía que defender y ahí está la pelota. Milos espera en la defensa. Probablemente esta sea la jugada. Milos adelanta, pero antes Forever Young saca esa pelota y la pone peligrosa para el arco naranja. Que rebota. La pelota sigue ahí. Holy Ghost la pone. Long shot. Ahí está, Holy Ghost, métela papi. Milos va de espaldas, no ve la portería. Pero ahí está el tiro. Milos alcanza a sacar, si no metía ese testarazo. Ahí está, pues el centro, ahí está. Nada, vámonos. Milos ya no tiene jugo, pero sí tiene habilidad. Ahí le pone, vamos. Ahí viene el centro, el remate. Nada, no acompañan sus compañeros o qué onda. Parece que no acompañan. Ahí está Forever Young, Holy Ghost. Los muchachos naranjas están, al menos dos de ellos, están metiendo mucho a la defensa. Está bien, siempre y cuando ataquen también, muchachos. Si no, ¿cómo? Ahora viene Edka. Edka lleva la pelota. Long shot otra vez. La quiere poner para el centro. Nada, lo bueno es que están muy atrás los jugadores azules. Holy Ghost saca la pelota. Y esta puede ser, se ve interesante. El mismo la persigue. Están los dos ahí. El remate. Milos, nada. Johnston en el fondo saca esa pelota que iba llorando. No llevaba mucha claridad, pero sí llevaba colocación. Ahí está Johnston, el que sacó la pelota hace ratito. Milos espera la pelota, la saca de ahí. Si quieren que todo se largue de aquí, ahí está el tiro. Gol, autogol, pero que le da la victoria a los azules. Ahí está Milos sacando la pelota. Edka nunca soltó la marca del balón y ahí la mete el compañero King para darle la victoria a los azules. MVP del partido, Edka. ¿Quién más que se cargó al equipo al hombro y dijo, vamos a ganar este partido y vamos a darle la vuelta? Muy buen partido para iniciar esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. No se vayan, regresamos en unos segunditos.
Continuamos con esta jornada futbolera aquí en Turbo Boston Sports, ahora defendiendo los colores blues. Estamos aquí en el estadio Westland, sacando el mejor partido que se pueda dar hasta ahora. ¡Y hasta el tiro! ¡Gol! ¡Gol de Noé San! Quien aprovecha ahí un rebote de la defensa que lo dejó al centro. Y ahí está el tiro y se le pasó por poquito al jugador azul. Se pone rápidamente en ventaja los Orange. Un poquito parecido a lo que pasó en el partido anterior. Que bueno, iniciaron con un gol rápido. Se fueron confiando, bueno, eso parecía. Pero esperemos que este tenga una suerte diferente. Y ahí va Milo, se levanta un poquito, mete el tapón para que el jugador naranja no pudiera rematar tranquilamente. Ahora vienen, tienen los Orange, un poquito más impetuosos que los azules. Los azules comenzamos defendiendo cada balón y ahí está Milos metiendo una paradiña. Intentó un tiro, pero realmente le salió solamente una colocación, una colocadita ahí para que sus compañeros finalizaran la jugada. Y ahí van, tienen ventaja, el autor del gol mete ahí el tiro. Milos nada más un toquecito para poder controlar la pelota. ¡Salvada! Salvada de Fat, vamos a llamarle Fat al carnalito. Salvada impresionante, fue un tiro bastante rápido, el cual reaccionó muy bien, ¿eh? Ahí está el centro, el mismo Fat intentaba y ahí va el centro de Milos. Un poquito retrasado y ahora recuperan los Orange. Chuleta lleva la pelota, otra vez Fat. Fat en el fondo. Les decía, los naranjas están atacando con mucho más idea. Los azules tenemos que atacar un poquito más, con más inteligencia. Ahí está Milos, puede ser, ahí mete el centro, tapón del jugador Orange. El remate viene otra vez, de parte de Ivan la pone ahí, uy, la sacan ahí en la defensa. ¡Demonios! Se está jugando bien, de hecho. El gol fue algo repentino, ahí va Ivan, mete el centro, puede ser Milos, la esperó perfecto, pero no le dio la pelota. Y por ende, Fat tampoco, ahí está el tiro, ¡gol! ¡Gol de Ivan! Que esperó bien, el remate de Fat se fue bastante desviado y ahí Ivan regresa con la voltereta y mete el balón tranquilito ahí en la esquina inferior derecha para lograr el empate de los azules. Les dije que era un partido bueno, se veía un partido movidito. Y este puede ser. Milo se quedó sin jugo, muchachos. Si no, estaríamos hablando de una jugada muy peligrosa. Chuleta intenta la pelota. Ahí está, puede ser Chuleta. Aquí remata nadie. La saca Iván. Iván la lleva solo otra vez. Puede ser Iván otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Iván! Ya se enamoró del gol. Dijo, esto me gustó. Hace su pirueta característica del buen Iván 10MX. Y la pone ahí con un arco bastante solito, puesto que los defensas se fueron a pasear. Yo creo que atacaron tanto que dijeron, rayos, ¿y ahora quién defiende? Se están ganando un poquito la ventaja, se está llevando la ventaja los azules. Al principio se veían con menos idea, pero ya se acomodaron, ya empezamos a ver posiciones. Hay veces que dices, bueno, es que este carnal se rifa más en la defensa, está en la delantera y así se van. Así se tiene que conformar un equipo en esto que es Rocket League. ¡Explosión de Chuleta hacia Fat! ¡Sácala de ahí, Vancillo! Ahí está Milos. ¡Vámonos de ahí! ¡Ay, va a ser peligrosa! Pero alcanzó a meter una simple estocadita ahí al balón. Y esta es peligrosa. Esta puede ser de uno de los dos. Nada, se estorbaron. Ninguno tuvo la claridad. Se estorbaron bastante. Y esta puede ser Fat. ¡Fat la pone ahí! ¡El remate de No! Más bien el despeje de No. La sacó perfecto, ¿eh? Esta es peligrosa. Miren, la intentaba, mosqueó un poquito al jugador. Eso es muy importante. ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! ¡Gol de Chuleta! Con una ayuda de Fat, que es el que intentaba sacarla a toda costa. Pero en su afán, la terminó empujando y se consigue el empate a 2 de parte de los Orange. Con 1 minuto 41 segundos para que termine este partido. Está sacando chispas este encuentro. Pero uno de los dos tiene que ganar. Y este tiro iba impresionante, pero la sacaron. Ahí va Milos. ¡Uy!
Salió la pelota, salieron como proyectiles todos y la pelota nadie la tocó. Nadie tocó ese esférico. Ahí van los dos. Milos decide acomodarse en la defensa, ya que van ambos jugadores a cubrir la pelota. Hubo una explosión sobre Chuleta de parte de Fats. ¡Saquen la pelota, Milos! ¡Vámonos! La llevó para afuera. La sacan del área. Fuera de peligro. Y ahí va otra vez Milos. Sin jugo, pero vámonos. ¡Cómo no! ¡Se ataca, demonios! Ahí va el saque. Esta puede ser. Iván se acomoda. Pero ya no. Decidió al final echarse un poquito para atrás. Y esta puede ser. Esta puede ser. ¡Está Milos! ¡Está Milos! ¡Está Milos! ¡El toquecito! ¡Por fuera! Era más fácil meterla que sacarla. Pero ya vimos que a Milos le gustan las cosas difíciles. Era un simple toquecito, pero la forma en la que remató la pelota. Ahí viene un centro, ahí viene un centro, ahí viene un centro. Bueno, puede ser. Fat. Nada. Milos regresa, porque sabe que esto está peligroso. Sabe que esto puede terminar con cualquier error. Puede terminar con cualquier error. El tiro en el poste de parte de Noé. Por poquito hablábamos de errores, hablábamos de pifias y por poquito el equipo azul comete la que pudo haber sido la última. Ya está Milos, sáquenla de ahí muchachos, sáquenla de ahí. Este también se va a ir a la largue. Qué buenos partidos, qué partidos tan reñidos hemos tenido en esta jornada, en lo que va de esta jornada. Tiempo agregado, tiempo adicional, se juegan unos minutitos más hasta que anote uno más. Ahí está Noé contra Fat. No, contra Ivan. Ah, no, sí, Fat. Sáquenla de ahí. Él mismo, ¿no? La saca para acomodarla un poquito por su compañero. Esta puede ser. ¡El remate! ¡Travesaño! Una buena jugada de parte del equipo naranja que no terminó en gol gracias a todos los santos, muchachos. A todos los santos. ¡Está el tiro! ¡Gol! ¿Quién más sino Iván SMX, que fue el anotador de todos los goles del equipo azul? La mete muy tranquila. Se vio fácil cómo metió esa pelota. Y aquí termina este partido. Ganadores, equipo blue, el MVP. ¿Quién más sino Iván 10MX? Muy buen partido, muy parecido al otro, pero ahora con un desenlace diferente. Jugadas por doquier, muy buenos tiros. ¿Qué nos deparará el próximo partido? No se lo pierdan, en unos segunditos más regresamos. Continuamos con este último partido de esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports desde el Champions Field. Otra vez viejos conocidos de los partidos anteriores, el cual se pusieron bastante buenos. El mismo Johnson y ahí está Edgar Gull. Justamente hablábamos que eran viejos conocidos, ya se la saben, son todo un equipo. Y ahora sí, Johnston mete la pelota y Edka otra vez cierra con todo para meter el primero del equipo azul. Este partido, ahora sí, viejos conocidos, viejos rivales, pinta bastante bien, muchachos. Esperemos que estemos a la altura de este equipo azul. Por lo pronto vamos bien, 1-0. También se echó un reversón loco. No es suficiente para sacar la pelota, pero afortunadamente su equipo estaban ahí. Está Milos, se levanta, la pone ahí. Por poquito Johnston la pone así. ¡Gol! Gol de Johnston. Nada más mosquearon la pelota y ahí está. Mete un toquecito. Y Mandy no alcanzó a pegarle a la pelota, y eso que la tenía bastante clara, pero como ya decíamos, la mosqueó un poquito su compañero Edgar. 2-0 para los azules. Esto se escucha problemático. Veremos si es así, muchachos. Está Milos adelantando un poquito la pelota, pero no trae mucho jugo. Y ahí va. Ahora de este lado, ¡pum! Explosión sobre Mandy. Ahora el equipo azul se ve más agresivo, se ve más que propone más que en el equipo, en el partido pasado. Y Emilio se ha hecho una chilenita impresionante. ¡Gol de Mandy! Aquí la jugada clave, no es por presumir, pero Milos avienta una chinita impresionante que deja fuera de juego a dos de los jugadores azules, y así Mandy puede empujar la pelota y conseguir el primero para los Oranges, que se acercan con peligro. Les dije, partido bueno, es un gustazo encontrarse a jugadores así, muchachos.
que te la pongan difícil. Vámonos, vámonos, tranquilos. A los tres jugadores naranjas se lanzaron por esa pelota. Sí se nota un poquito el nerviosismo. Pero eso pasa cuando los partidos son buenos, muchachos. Cuando los partidos son buenos, uno juega al full, al 100. Ahí está Milos otra vez, mete un buen tiro. Puede ser el remate, venga Mandy. Milos otra vez por arriba. Faltó que llegara el otro compañero a empujar esa pelota, pero no tuvo la misma suerte. Stosh. Ahí está. Venga Milos, haz las mágicas, saca las mágicas, saca las powers. Ahí está el centro, otra vez. ¡Gol de Milos! Esa pelota se la llevó arrastrando por todos lados, desde la media cancha la llevaba. Aplicó ahí la cucarachiña y otra vez. El centro, digo el tiro. Hizo muy buen tiro ahí, arrastrándose y toda la onda, pero consigue el empate. Vamos a ver de qué están hechos todos los equipos. Nadie le pega. Milos, gol. Nadie le pegó a esa pelota. Y Milos dijo, con su permiso, que a mí se me gusta anotar goles. Y ahí está el tercero del equipo naranja. Ni siquiera los esfuerzos del gran jugador Edka sirvieron para sacar esa pelota. 3-2, Orange sobre los Blues. Solo quedan, bueno, ni tan solo, quedan 3 minutos por jugarse. Hay una eternidad. Ahí está el centro, Milos metió un centro en vez de, y empujó a todos los que se encontró. Dijo, vámonos, yo puedo con eso. Y salvada de Milos. Con un pequeño toquecito fue suficiente para sacar esa pelota de ahí. Y ahí está, puede ser, Tosh primero. Tosh salta, muchacho. Salta, saca esa pelota como de lugar. Milos se eleva asquerosamente. Stosh, sácala Stosh. Bien hecho, muchacho. Qué buena defensa estás haciendo. Y ahí van. Youngstown otra vez. Milos antes. Mete una jugadita ahí. La quiso arrastrar como lo hizo en el gol pasado. Y ahí está Mandy. Mandy, métela, papi. Stosh es tuya. ¡Gol! El cuarto viene por Mandy, quien nunca se rindió. Llevaba la pelota, chocó contra todo, la picó ahí y con un poco de suerte Forever Young es el que mete la pelota al final. 4-2, 2 minutos con 22 por jugarse y no crean que este equipo se va a rendir. Ya lo vimos en el partido pasado, vinieron de un 3-0 y ganaron el partido en tiempo extra, así es que este partido no se acaba aquí. 2 minutotes separan al final. Ahí va Milos. Está Mandy. Ahora regresen todos porque el equipo azul ataca. Edka la lleva. Ya se la sabe. Milos antes. Stosh se la quitó, pero afortunadamente Mandy estaba ahí. Mandy lleva la pelota, mete el centro. No trae jugo. Ahí está Stosh. ¡Gol! ¡Gol de Stosh! Se levanta. Mandy la pone, se levanta poquito y con la llantita izquierda la acomoda en el ángulo inferior izquierdo para meter el quinto. 1:50 por jugarse. Se ve muy difícil para los azules, pero como dijimos, aquí no se acaba esto. El equipo naranja no debe de soltar el balón porque ya lo hizo alguna vez y este equipo fue suficiente para darle la vuelta al marcador. Ahora la lleva Forever Young, juega atrás, pero Mandy está con una actitud muy agresiva ante el balón. Stosh ya se unió a la delantera. Ahí está Milos para romper, mete un centrito. Puede ser que venga Mandy, puede ser que venga Stosh, uno de los dos, pero remata. Stosh bastante ligerito y el remate de Mandy se va desviado. Entre Stosh y Milos meten ese centro. Venga Mandy, remátalo papi. ¡Se le fue! Ahora el equipo azul está hundido en su propia área. No lo han dejado jugar, no lo han dejado rematar. Milos puede intentar esta, mete el centro característico de Milos. Ahí está el centro, puede ser. Nada, Johnston saca la pelota. Ahora que está ahí, Milos otra vez, puede ser. La mete ahí, bonito, gol. Gol de Edka, le ganó un balón, un duelo en el aire a Milos. Y la mete tranquilita, una bombeadita. Nadie alcanzaba, incluso ya estaba él mismo para rematar por si ese balón se salía. 5-3, 49 segundos, no sé si sean suficientes, pero no hay que cantar victoria todavía. Ahí está el remate, Edka la lleva. Edka se vuelve peligroso en los últimos minutos de juego, chéquenlo, si no en el partido anterior. Ahí va, Milos busca esa pelota, Milos la busca,
El remate de Longstreet está atrás de Stosh. Está atrás de Stosh, tranquilo. No hay problema. 30 segundotes por jugarse. Ahí está Edka. Edka haciendo un remate ahí para meter a Youngstown, digo. Milo está tranquilo. Milo los conoce. Milo ya los estudió. Milo sabe de qué pie cojean. Así es que se aguanta un poquito en la defensa, ya que Stosh y Mandy son los que atacan. Y ahí está el remate. Puede ser Milos. Milos, fírmala. Milos, fírmala. El remate de Stosh lo paran en la línea de gol. El tiro, venga Stosh, el último segundo, Mandy, Milo, se acabó el partido. Ganador el equipo naranja, MVP a Mandy. Muy buen partido, ya conocíamos a estos jugadores. Yo creo que eso es lo que benefició mucho al juego, de que no dejamos que hicieran la voltereta, ya que la habían logrado antes, ¿no? Hasta aquí llegó esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Espero que les haya agradado mucho. Y si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nos veremos la próxima semana con otras emocionantes partidas de Rocket League aquí en Turbo Foston Sports. Yo soy Chad. Nos vemos. Bye.